Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Acelerador TV. Como cada sábado, es un verdadero placer para nosotros estar compartiendo una hora a puro fierros. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Como siempre digo, es un verdadero placer encontrarnos como cada sábado. Y hoy tenemos un programa lleno de historias. Tenemos historias, tenemos novedades y también muchísimos fierros para compartir. Así que les proponemos a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador TV con corazón de fierro. Pisando fuerte el acelerador, damos comienzo a este programa contándoles una historia sobre un clásico. Se trata de una empresa inglesa, la MG, de la marca de la empresa, y nosotros hemos preparado una pequeña historia para conocer algo sobre ella, pero además también luego hemos preparado un hermoso test. MG Motor es una compañía automotriz británica establecida en 1924 por William Morris, fabricante de automóviles deportivos. Su sede se encuentra en Longbridge, Birmingham, Inglaterra. MG es una marca conocida principalmente por sus coches descapotables biplazas deportivos, aunque también ha fabricado modelos sedán y coupé. MG tomó su nombre de las siglas de Morris Garage, un distribuidor de los automóviles de la marca Morris en Oxford, que comenzó a producir sus propias versiones de los diseños de Cecil Kimber, que se había unido a la compañía en 1921 como director de ventas y que fue ascendido a director general en 1922. Estos vehículos de apariencia deportiva, pero de costo relativamente bajo y catalogado como automóviles de tamaño medio, tuvieron gran acogida en el estrato social medio inglés,
proporcionando además grandes ingresos por el número de unidades vendidas y sus repuestos no solo en Inglaterra, sino también en Latinoamérica. MG se apartó de su línea anterior de las berlinas de lujo y diseños previos a la guerra, produciendo el MG A en 1955, con una carrocería muy distinta, pero con una mecánica muy similar a la de los vehículos previos. Posteriormente, el MG B fue lanzado en 1962 para satisfacer la demanda de un coche deportivo más moderno y confortable, convirtiéndose en un éxito. Actualmente, MG es una subsidiaria de la automotriz estatal china SAIC, con sede en Shanghái. Si algo nos caracteriza como programa es que nos gusta conocer la historia de los autos que presentamos. Así que los invito a que vayamos directamente con Sergio y Luis, que nos han preparado una nota increíble sobre un MGB GT del año 1969. Bueno, amigos, y ahora estamos abriendo un nuevo segmento de clásicos y estamos con el especialista en este tipo de vehículos y nada menos con un gran auto. Sergio, bienvenido. Gracias, Luis. Un gusto, como siempre, hacer este segmento de clásicos. Y hoy... Un pura sangre. Un pura sangre, un clásico de clásicos, ¿no? Un MG, un auto inglés. Que los autos por ahí, aquellos que entienden o se meten, vos ves un auto y decís, bueno, este auto es de nacionalidad italiana, podés distinguir un auto alemán, pero cuando ves un MG decís, es inglés. Y además el color también lo devela, ¿no? Lo devela como auto inglés, el color verde inglés, realmente de unas líneas sorprendentes, un evolucionado para la época. Sí, realmente es un auto que pegó mucho en Inglaterra, inclusive la realeza, el príncipe Carlos, todos usaban MG. Es una firma que empezó con Cecil Kimball en el año 23, o sea que ya va prácticamente a cumplir 100 años. Empezaron con la base de un Morris y sacaron autos realmente de unas líneas y siempre con esa tendencia a ser un auto deportivo. Porque le contamos a la gente justamente que MG significa Morris Garage, que justamente es lo que le da la característica a este auto y que no lo perdió nunca en la vida. No, es por eso te digo que es un clásico, inclusive los modelos más viejos como los TC del año 23, 24, 25, tal vez de los 30, eran un auto, digamos que ya en esa época vos lo veías y te daban ganas de tenerlo, de manejarlo. Siempre se destacó el tema de la calidad de los elementos, ¿no? O sea, de vos ves los tableros, son impresionantes, después lo vamos a poder describir. Y fíjate las llantas, ¿no? Rush, a rayos, realmente es un exquisite.
parecería que no se trata de un auto de 1969, de 1968, por el contrario, parece mucho más moderno, un motor de 1.8, más de 90 caballos de fuerza, diseñado evidentemente también para competir en grandes premios de Europa, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, tenés que, vos fíjate que por el tamaño del auto y tener un motor de 1900 centímetros cúbicos, es una linda potencia. Inclusive cuando lo pones en marcha se nota ese sonido lindo del motor con esa potencia. El habitáculo, la posición de manejo, como bien decía Sergio, hemos tenido la fortuna de poder sentarnos, de probarlo, y la verdad que también es un deportivo, uno va sentado casi con las piernas muy estiradas en una posición deportiva muy de la década del 60. Muy bajito, además. Muy bajito. Muy bajito. O sea, vas prácticamente, no te digo pegado en el piso, pero una distancia muy importante, ¿no? Que eso lo hace mucho más placentero. Como observamos en este auto, es realmente inglés porque, digamos, prosperó en gran parte del mundo. En los países latinos, el primero en venta fue Chile, fíjate. Mirá vos, muy aceptado. Muy allá. Aceptado en Chile, y lo sigue Perú. Lástima que nosotros no tuvimos esa oportunidad, la fortuna de que entrar en estos vehículos. Austral Automotores, 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Cabañas Cerros de Belgrano te ofrece la nueva oportunidad de compra anticipada. Aprovecha ya y reserva tu cabaña con fecha abierta. Entra a nuestra página cerrosdebelgrano.net y conoce todas las promociones. Cabañas Cerros de Belgrano, el lugar que te invita a soñar. Ruta Provincial 5, kilómetro 83,3, Villa General Belgrano. En Renault Minuto no te hace falta pedir turno. Cuando dejas tu vehículo, haces contacto directo con el operador. Tomamos los cuidados especiales para realizar los 25 puntos de control gratuito. Con repuestos originales, mientras disfrutás de nuestra sala de espera. Sin perder la garantía oficial Renault. No es un taller, es algo mucho más rápido. Renault Minuto. En Río Cuarto, San Martín 2181.
¿Todavía no encontraste lo que buscas? Vení a Ferretería El Cosito del Coso. Gran variedad de artículos de electricidad, materiales para la construcción y pinturas directo de fábrica. Además, bulonería y jardinería. Ferretería El Cosito del Coso. Y no busques más. Reverendo Padre Silvi 392, colectora A005. Sarmiento Repuestos, todo para motores Cummins, MWM Internacional, cajas Eaton y ZF, línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999. Mundo Neumáticos, todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. Recordar con la efeméride que vamos a presentar a continuación un hecho histórico que marcó para siempre la historia de Fórmula 1. Un primero de agosto del 1976 se accidenta Niki Lauda. Sí, nosotros desde el acelerador no nos vamos a concentrar particularmente en ese accidente. Seguramente todos los fanáticos de la Fórmula 1 conocen o han vivido particularmente esa situación histórica. Lo que sí queremos rescatar es justamente que Niki Lauda, después de 6 meses de estar peleando entre la vida y la muerte, se vuelve a sentar en un auto de Fórmula 1 y vuelve a correr. Dal record di un uomo all'uomo record. Niki Lauda, 29 anni, austriaco, il campione computer, il pilota a cui forse la Formula 1 deve buona parte del suo rilancio. Il suo nome, amato e odiato, è già entrato nella leggenda. La lucha por el Mundial de Fórmula 1 se convertía en una carrera contrarreloj para tratar de salir con vida de su Ferrari. Arturo Merzario, Guy Edwards, Britt Langer y Gerald Ehr ayudaron al austríaco a escapar de su monoplaza en unos momentos de angustia total. Niki sufrió quemaduras de primer y tercer grado en rostro, la cabeza y manos. También inhaló los gases del combustible, dañándole los pulmones. Todo parecía perdido para él. Incluso un sacerdote amigo de la familia le dio la extrema unción. Solo 40 días más tarde, Lauda estaba subido de nuevo en su Ferrari, compitiendo en el circuito de Monza, en el que acabaría cuarto y con los vendajes de su cabeza totalmente ensangrentados. El 3 veces campeón del mundo, en una entrevista dijo: "Para mí, el 1 de agosto es un día como otro cualquiera. No me pongo delante del espejo y digo, hurra, 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 estoy vivo". 6 meses después,
volví a conducir al mismo nivel o incluso mejor todavía. Y eso solo es posible si uno supera un problema al 100%. El hecho de recuperarme rápido formaba parte de mi estrategia. No podía estar sentado en casa pensando en ello, por qué pasó y por qué a mí, afirmó el austríaco. James Hunt se llevó ese mundial en la última carrera. Niki Lauda no tardaría en recuperarse. Al año siguiente, en 1977, conseguía su segundo campeonato. Vehículos, también nos gusta conocer autos de película. Así que vamos con Luis, que se encuentra con nuestro columnista de cine. Bueno, muchas gracias, Wada. Así es, estamos con el columnista de cine de nuestro programa, Ricardo Sánchez. Oh, bienvenido. Qué palabra columnista. ¿No? Es mucho, ¿no? Es una palabra muy grande. Bueno, vamos a hablar un poco, sí, este enfoque que están haciendo en el programa, que está referido al accidente y a las circunstancias que marcaron la carrera de Niki Lauda. Yo te decía recién que en el tiempo en que Niki Lauda era figura y en los tiempos de Reutemann, pero incluso antes de que Reutemann se sumara, yo era muy seguidor de las carreras porque me resultaban, en mi desconocimiento, muy atractivas en su desarrollo, claro, ¿no? Claro. Eso me ha pasado un poco. Eran otras épocas, ¿no? Donde se metía por ahí el hombre y el auto más, claro, hermano. Claro, claro. Y eso ha evolucionado, evidentemente, con la tecnología, sí, que ha venido a la Fórmula 1. Hay algo más poderoso que el miedo a la muerte. Las ganas de vencer. Proponemos hablar un poco ahora que Rush, que es esta película donde precisamente uno se focaliza anecdóticamente el relato en la relación tensa entre James Hunt y Niki Lauda, y que concentra mucho de su mirada en esa tensión y en esa rivalidad, y también en el accidente, si bien no es el accidente el centro de la cuestión, ¿no? Bueno, y tuvo un éxito bastante importante. Y además, la manera de registrar lo que fue la propia carrera, o las carreras de esa época, uno que las ha vivido, muy, muy bien logrado, muy, muy cercano, bien logrado, ¿no? Sí, sí. Bueno, es prodigioso eso, cómo se puede imitar casi hasta la perfección lo que sucede en esas circunstancias, ¿no? Bueno, la gente ya debe haber visto la película, pero los que no la vieron, se cuentan por registros paralelos, en algún sentido, las vidas de los dos protagonistas, de Hunt y de Lauda. Las distintas personalidades. Hunt era un bon vivant, alguien que además de tener una relación formal de pareja, que después se desarma, porque se decía que la que era su esposa, cuando ya estaban un poco separados, pero seguían viviendo sin formalizar esa separación, había tenido una relación con Richard Burton. Y Niki Lauda era todo lo contrario, era un hombre mucho más dedicado, mucho más formal, digamos que ascético, y que provenía de una familia con posibilidades económicas. Su padre no quería que se dedicara al automovilismo, y bueno, él de alguna manera enfrentó esa presión
y bueno, llegó a ser una de las grandes figuras. Claro, de la incluso creo que le decía a sus familiares que él iba a llevar el apellido bien claro, alto. Claro, y... a los amantes del automovilismo, de hecho, esta película, como todas las que se refieren a eso, le debe generar una gran atracción. Pero incluso a mí, que no soy un seguidor, más allá de esto que te contaba del pasado, me resultó muy atractiva la película. Claro. Me resultó muy atractiva porque trabaja bien esa sensación de contraposición de caracteres y también lo establece en la pista, en las formas de correr. Las tensiones, no solamente dentro de la pista, también fuera de la pista. Fuera de la pista. Y eso hace que... Y además en la forma de correr, porque se me ocurre, o por lo menos eso yo... Me surgió a mí de ver la película que eran dos estilos distintos de conducción. No sé si eso sí, es así. Sí, es así. Pero... Porque reflejan también las condiciones de vida. El estilo claro, de vida claro, también era distinto. Claro. Dentro y fuera del auto, ¿no? Aquel que era meticuloso y cuidadoso, incluso decide no correr cuando llovía y eso uh-huh. le da la posibilidad del campeonato a Hans. Claro. Pero incluso el propio accidente de Lauda se da como consecuencia de esta tensión, uh-huh. ¿no? Aparentemente. Aparentemente. Sí. Son muchos factores. Sobreexigido, digamos. Son muchos factores, claro, evidentemente. Sí, sí. No queremos ser dramáticos en el acelerador, sino lo que decíamos en la nota que vimos anteriormente era rescatar además este espíritu de lucha que tuvo Lauda también fuera de la pista, que fue ganarle a esta situación claro. casi adversa porque estuvo al borde de la muerte sí. y sin embargo el tipo se aferró y salió adelante. Uh-huh. ¿No? Y también uno puede percibir viendo películas como esta lo que significa la pasión. Tal cual. Lo que significa la pasión, como primero la pasión para enfrentarse a altísimas velocidades esos dos espíritus diferentes, y después la pasión que significa recuperarse a pesar de todo lo que le había pasado, como sucedió con Lauda, ¿no? La pasión por los autos, así ahí es. Está claramente reflejada. Bueno, hay que tener pasión por todo, Ricardo, sí, ¿no? Es y cierto. Eso nos mantiene vivo y es eso cierto. Nos impulsa a ser por ahí mejores. Bueno, como siempre, un placer tenerte. Podemos seguir hablando toda la tarde. Somos charlatanes. Pero bueno. Si no la vieron, estoy perfecto. Seguro que la gente que ve el programa la ha visto en un 99%. Pero puede haber alguno que no la vio y que se entusiasme ahora. Y el que la vio, la puede volver a ver sí, porque vale la por pena. Por supuesto, vale la pena. Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Sabías que ahora comprar o vender tu auto es más simple? Desde donde estés, entra a Busco Auto Ya. Seleccionás el auto o la concesionaria de tu interés y listo. Busco Auto Ya, el sitio donde todo es más fácil. Austro Energy Store acumula la energía que mueve al mundo. Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocí el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A 005, kilómetro 2.5. Todo Cristal te ofrece la más amplia variedad en vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Realizamos todo tipo de barreras sanitarias. Atendemos urgencias las 24 horas. Todo Cristal, en su nuevo local, Avenida Sabatini 2051, Río Cuarto. El Puente Clasificados, la revista de compra y venta número 1 de Río Cuarto y la región. Publica tus avisos clasificados gratis o visítanos en Belgrano 1034, Río Cuarto.
AutoFox. Compra, ventas, permutas, consignaciones. Concesionario multimarca de 0 kilómetro y usados. Financiamos con DNI hasta en 60 meses. AutoFox. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Avenida Sabatini 2099, esquina Juan B. Justo. La Casa del Mercedes. Repuestos y accesorios para toda la línea de camiones Mercedes-Benz. Más de 27 años de trayectoria. La Casa del Mercedes. Avenida Sabatini 2410, Río Cuarto. Semiejes Ponce. Balanceo computarizado para cualquier tipo de vehículos y barras de mando. Usamos tecnología de avanzada. Además, gran variedad en semiejes. Semiejes Ponce. Mártires Río Cuartenses, 1460, Río Cuarto. Es que vos sos rápido con las matemáticas y no te gustaría que tu comercio o empresa empiece a fallar en baja. Ok, acelera tus ventas de manera rápida. Contactate al 358-412-3904. Hace que tu publicidad sea efectiva. El Acelerador TV. 15 años con corazón de fierro. Ahora, en nuestras novedades fierreras, vamos a presentar un increíble Mercedes. Un auto casi de carrera, pero homologado para las rutas. Los invito a que juntos miremos la siguiente novedad. Mercedes AMG GT Black Series equipa el propulsor V8 más potente jamás concebido por la marca alemana. Además de la aerodinámica más elaborada de todos los AMG nacidos en sus instalaciones. Y aunque está homologado para carretera, sus ingredientes convierten a los circuitos en su hábitat natural. El Mercedes AMG GT equipa el conocido bloque V8 de 4 litros biturbo, pero que ha sido ajustado para alcanzar unos impresionantes 730 CV de potencia, a un máximo de 6.900 vueltas. Para ello, Mercedes AMG añade nuevos turbos de doble entrada, un intercooler de mayor tamaño, nuevos árboles de levas y un rediseñado sistema de escape. Posee caja automática AMG Speed Shift DCT 7G de doble embrague y 7 velocidades y transmite toda su fuerza al eje trasero.
sus números son impresionantes. Necesita poco más de 3 segundos en llegar desde parado hasta los 100 kilómetros hora y tarda 9 segundos en hacer lo propio a 200 kilómetros la hora. Otro de los aspectos destacables es su avanzada aerodinámica, que bebe directamente de los AMG GT3 y GT4 de competición. En el habitáculo encontramos tapizados en cuero en combinación con alcántara, en negro y con costuras en naranja en contraste. Tampoco faltan los acentos en fibra de carbono o volante deportivo AMG, que también va cubierto en alcántara. Así pasó el Mercedes AMG GT Black Series por El Acelerador TV. Lugares de Suplex, y la verdad que nos sorprende a cada paso las diferentes instalaciones que tiene. Y hoy estamos con Ignacio Ventosi, que nos va a hablar acerca del call center y también de la asistencia 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buenas tardes, amigos del Acelerador. Buen sábado. Bueno, acá, como dijo, yo soy Ignacio, yo estoy en la parte de call center, en la parte de servicios de auxilios, en donde estamos, bueno, en las 24 horas haciendo servicios de traslado, ya sea dentro de la ciudad como al resto del país. Estamos, bueno, estamos en las 24 horas y el tema de comercio, estamos trabajando de 8 a 19 horas. ¿En qué consiste particularmente tu trabajo y la gente que trabaja acá en el call center? Bueno, yo soy operador y soy coordinador de los servicios de traslado, en el cual nosotros nos llaman para pedir el traslado, ya sea la compañía de seguro o totalmente particular, para realizar el servicio, y nosotros somos los encargados de tomarlo y derivarlo a los que hacen el servicio, ya sean los choferes. Si bien ya hemos mencionado en otros micros que hemos hecho acerca de la asistencia 24, está bueno que le recordemos a la gente en qué consiste este sistema. Bueno, como se mencionó antes, ya sea se pueden tomar servicios de forma particular a los teléfonos que vemos en pantalla, o si no, se puede tomar el servicio, pedir el servicio a través de la póliza de seguro que tenga el socio, ya que tenemos totalmente una exclusividad con las mismas compañías. Bueno, ¿querés dejar números de contacto, de teléfono, dónde nos podemos encontrar, dónde los podemos localizar en el caso de que la quiera venir a hablar con ustedes de manera física también? Bueno, nosotros estamos acá en el lateral A005 y de calle de Las Postas. Bueno, los teléfonos de contactos, como se ven en pantalla, que si bien son el 0358-155-60-40-70 o el 0358-154-86-7646 o el 0800, que es 0810-888-0313. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, visitarlos. La pasamos muy bien cada vez que venimos. Así que hasta la próxima. Es así, muchísimas gracias y los saludo a todos para el próximo acelerador.
¿Todavía no encontraste lo que buscas? Vení a Ferretería El Cosito del Coso. Gran variedad de artículos de electricidad, materiales para la construcción y pinturas directo de fábrica. Además, bulonería y jardinería. Ferretería El Cosito del Coso. Y no busques más. Reverendo Padre Silvi 392, colectora A005. Cabañas Cerros de Belgrano te ofrece la nueva oportunidad de compra anticipada. Aprovecha ya y reserva tu cabaña con fecha abierta. Entra a nuestra página cerrosdebelgrano.net y conoce todas las promociones. Cabañas Cerros de Belgrano, el lugar que te invita a soñar. Ruta Provincial 5, kilómetro 83,3, Villa General Belgrano. Austral Automotores, 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Sarmiento Repuestos, todo para motores Cummins, MWM Internacional, cajas Eaton y ZF. Línea completa de repuestos Ford y Chevrolet. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999. Alan y Eric Perbiux Peluquería, calidad y comodidad para que tu corte sea el mejor. Alan y Eric Perbiux Peluquería, te esperamos en Sobremonte 630. Mundo Neumáticos, todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. Retomamos el programa de inserción laboral y capacitación en nuevas tecnologías. Tras el aislamiento social, preventivo y obligatorio nacional, ponemos en marcha esta iniciativa que brinda nuevas oportunidades de empleo de calidad y que capacita de manera online a trabajadores del sector del software para contribuir al desarrollo profesional y el crecimiento de empresas tecnológicas cordobesas. Beneficiarios y empleadores privados deben reempadronarse a través de Ciudadano Digital hasta el 4 de agosto. Más información en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Y es que vos sos rápido con las matemáticas. ¿Y no te gustaría que tu comercio o empresa empiece a fallar en baja? Ok, acelera tus ventas de manera rápida. Contáctate al 358-412-3904. Hace que tu publicidad sea efectiva. El Acelerador TV, 15 años, con corazón de fierro. Las Oreiros gafas, en anteojos para sol, son esenciales en estos tiempos. Modelos de metal con tanza que bordea la parte inferior del lente, con barra y puente superpuestos. Patillas metálicas con punteras pegadas a contratono. Es una marca que viste la mirada de mujeres que le ponen el corazón a todo lo que hacen. Y en recetados, las Oreiros gafas tienden a potenciar el atractivo y valorizar la actitud de cada mujer, poniendo en evidencia los encantos que afloran cuando ellas se sienten seguras de sí misma. Armazón con frente de metal dorado y nude, con detalle en relieve, terminal al tono. Protege tus ojos. Te esperamos con la mejor atención personalizada. Óptica Luz Ferrando, San Martín 124, Río Cuarto. Como cada mes, de la mano de Rubén Cañolo, Automotores, vamos nuevamente al encuentro con Luis para conocer qué auto nos tiene preparado en el día de hoy. Muchas gracias, Wada. Como bien dijiste, de la mano de Rubén Cañolo, Automotores, hoy vamos a estar presentando el Fiat Argo, ya pasado por nuestro programa, allá cuando hicimos el Salón Internacional del Automóvil en el 2017, pero en esta ocasión vamos a presentar el Fiat Argo en su versión hatchback, en este caso la versión drive.
Ya nos concentramos en su parte delantera, se destaca por un diseño muy original y fundamentalmente los faros envolventes que le dan cierta agresividad al auto cuando uno lo mira de frente. También destacamos lo que es la parrilla muy trabajada con un logo de cierta importancia. Quizá más abajo también hay otra toma de aire que se repite simil panal de abeja y también podemos destacar los faros antiniebla. Un punto a destacar tiene que ver con un detalle que es estético y a la vez un elemento de seguridad que funciona en el caso de que tengamos un accidente con un peatón. Este elemento que aparente ser estético también es de seguridad. El Fiat Argo cuenta con un motor de 1.3 centímetros cúbicos, 8 válvulas acoplados a una caja manual de 5 velocidades que derogan 99 caballos de potencia, que lo hacen muy ágil para manejarlo en ciudad y también muy confiable a la hora de llevarlo a la ruta. Viene con la incorporación del detalle, en este caso de la versión que estamos manejando, que es la versión Dry. También a destacar que cuenta con espejos retrovisores, a mi criterio muy muy lindos para poder ver hacia atrás, con color carrocería y además incorpora lo que son las luces de giro. Podemos ver también en el diseño, que es muy avanzado, el tema de las líneas ascendentes que le dan cierto grado de deportividad, cubierta 185-60-15 y viene con llantas de aleación. Un detalle a destacar de un auto del segmento B es los doble burletes que trae en las puertas, en las cuatro puertas, que hacen que redunden en la insonorización en el habitáculo de este vehículo. Nos encontramos en el interior de este Fiat Argo y la verdad que encontramos un interior muy agradable con combinación de colores negros y grises que lo hacen muy lindo a la visual. Particularmente encontramos líneas fluidas, líneas rectas de una originalidad que sorprende. El volante se siente al tacto realmente muy agradable, tiene un grip muy agradable y a destacar cuenta con dos relojes importantes, tanto el de velocímetro como el tacómetro, y en el centro lo que es la computadora de a bordo que viene de manera digital. También se destaca la pantalla de 8 pulgadas, tiene conectividad. Un detalle a tener en cuenta y a destacar de este vehículo es la calidad de los materiales, como también su encaje. También trae, por supuesto, de fábrica doble airbag, como corresponde a la ley en la Argentina, comando a distancia para todo lo que es la computadora de a bordo que viene en el volante. Otro punto a destacar de este Fiat Argo es el espacio que existe para las plazas traseras. Uno puede ir cómodamente sentado, hay una distancia importante con las plazas delanteras. Cuenta con 3 apoyacabezas y también con 3 cinturones de seguridad. Ya en la parte trasera de este Fiat Argo también se destacan lo que son este alerón, que a mi criterio le queda realmente muy bien porque lo hacen ciertamente deportivo. Podemos ver lo que son los faros traseros en forma de gota, que tienen alguna reminiscencia con su hermano, un Alfa Romeo, por ejemplo. También muy interesante dentro de lo que es la estética de este vehículo, más los sensores de estacionamiento y los ojos de gato. Su baúl, uno de los más grandes de su segmento, cuenta con 300 litros de capacidad de carga. Realmente lo hacen muy interesante y acá mismo también se encuentra lo que es la rueda de auxilio, en este caso una rueda de auxilio temporal. Un agradecimiento como siempre a Rubén Cañolo Automotores por habernos facilitado esta unidad y ahora arribamos a algunas conclusiones, a destacar ciertos elementos que lo hacen un auto interesante para poder adquirir. La insonorización que tiene el auto realmente es destacable, el espacio de las plazas traseras y además cuenta con un baúl de generosas dimensiones dentro de lo que es su segmento, por supuesto. Si usted está interesado en este vehículo en particular, puede llegarse hasta Rubén Cañolo Automotores
ahí en la calle San Martín 2191 y pedir que lo asesoren para adquirir esta unidad a un precio realmente conveniente. De parte de todo el equipo del acelerador, queremos agradecerle al propietario del MGB GT por facilitarnos este increíble vehículo. Y seguramente se quedaron con ganas de conocer un poquito más al respecto, así que los invito a que veamos esta segunda parte de esta increíble nota. Acá en este momento fue la versión más aceptada porque es este el MGB. Por supuesto hay una versión A y una versión C, pero de este modelo se fabricaron más y tuvieron mucha más aceptación que los otros dos modelos, justamente porque reúne todas estas características. Por más que después el modelo C intentó superarlo, lo que reúne este auto me parece que son condiciones prácticamente excepcionales. Sí, realmente es tal cual lo decís vos, es un conjunto de un montón de cosas buenas que hace que el resultado sea este, ¿no? Detalles lindos, la insignia, que uno lo ve y lo identifica realmente como el auto que es, como si fuera Mercedes o el Cavallino de Ferrari. MG, que tiene un octágono, claro, que según dicen, todo tiene un origen. A mí siempre me gustaron saber los orígenes de las insignias, ¿no? Según dice que el constructor tenía una mesa de esa forma en la cocina y lo adoptó, y otros dicen, hay otras versiones, que cuando empezó a trabajar, a fabricar los primeros MG, lo hicieron sobre una cárcel abandonado que, vista desde arriba, tenía esa forma. Otro detalle, mientras contabas esto de la construcción, es monocasco. Es una de las primeras construcciones hecha de manera íntegra, ¿no? Sí, entonces, evolucionado también para la época y marca eso. Y otra cosa que llama muchísimo la atención es su luneta trasera, que es de grandes dimensiones, pero además con capacidad de carga, si uno quería poner algo más. O sea, el deportivo además brindaba esa posibilidad. Sí, aparte tiene, vos fijate, una línea de ventanas y vidrios bastante amplio que te permiten llevar una buena visibilidad a la hora de manejar en la ciudad, en este tránsito que por ahí es tan grande en Río Cuarto o en cualquiera de las ciudades, ¿no? Clásico de clásicos, fíjate que además en Inglaterra hay un fanatismo tan grande por el MG que hay muchos clubes que ya están llegados a ser los propietarios de los MG, a hacer cocheras con la forma del octógono, ¿no? O sea, vos ahí ya te marca de cómo cayó tan bien este auto en el momento de salir al mercado. Realmente, Sergio, de uno de los mejores, sin desmerecer a ninguno, no. De uno de los mejores clásicos que hemos probado en el programa, ¿no? Sí, mirá que probamos muchos, pero
Yo siempre digo que todos los autos son buenos. Sí, por supuesto. No, les merecemos, pero hay algunos que nos gustan más que... Yo realmente, es un criterio absolutamente personal. A mí sí, me gustaría tenerlo, sí, supuesto, seguramente. Supuesto. Pero así, esta versión inglesa, con esos cromados, fíjate que tienen los cromados justos, no tiene exageración, y la línea, el perfil del auto. Así como está. Aprovechamos, ¿no?, entonces agradecer al propietario que tan gentilmente nos ha facilitado esta unidad, nos ha confiado, hemos podido probarla, hemos podido manejarla. Y bueno, un disfrute, ahora, Sergio, hablar de este auto, compartir con vos. También, qué gana, ¿no? Se arriesgó, sí. Se arriesgó con nosotros, no es porque no nos conoce bien. Exacto, yo no lo prestaría, por ejemplo. Bueno, Luis. Bueno, muy bien. Como siempre, un placer compartir este segmento. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros y esperarlo hasta el próximo encuentro con un nuevo clásico. Ya casi en la recta final de este programa, como siempre, se nos pasa muy rápido. Muy rápido y muy placentero, la verdad que muy hermoso programa el de día de hoy. Bueno, como siempre, nos piden muchísimos saludos también para este sábado. ¿Querés empezar vos? Dale, empiezo yo mandándole un beso enorme para una estudiante, Emma, que no podía creer que la Senia esté en la tele, así que va un beso enorme para vos, Emma. Perfecto. Yo a Romina Género, la esposa de nuestro editor, también el beso grande, que estuviste cumpliendo años. Para un fiel seguidor, Mario Abasolo, un beso enorme para vos. Para Norma Celi, la pichona, también el beso grande. Y estamos de cumpleaños, un beso enorme para Vanina Oyola. Para nuestros amigos, toda la familia Salaburu, el abrazo grande de El Acelerador. Seguimos de festejo, una cumpleañera y compañera de trabajo en el cole también, para Julia Falavignia, un beso enorme para vos. Perfecto, también a Raúl y a Marta Cayetana Canale, el abrazo grande de todos los que hacemos este programa. Y bueno, vamos con la ropa. Exactamente. Me visten como siempre las chicas de Oma y Tienda y hoy vine toda de negro, pero con detalles. Tienen 2x1 en todo lo que es accesorios, así que lléguense porque la verdad que están hermosos. Este pantalón de lanilla y esta negra con esta estampa delicada que quedan espectacular. Y Zayda acompaña este look bien urbano con estos dos rodetes y detalles al frente. Y me hizo las mechitas, se llama iluminado de rostro, espectacular. Perfecto, muy y lindo. También agradecerle a Luján, que mientras esperaba me hizo las uñas. Así que lléguense a la peluquería de Zayda, que tienen una calidad excelente en cuanto a la atención. Excelente. Bueno, ¿guarda algo más para agregar? Nada más. Bueno, en mi caso, como siempre, la gente de Sequence, ahí en Sobremonte, 1066, y en este caso, una hermosa remera vintage. Y a ustedes, amigos, convocarlos para que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar cuando empiece el Acelerador TV. Con corazón de fierro. Chao, chao, nos vemos. Y para el efeméride... Re largo, Eli. Y... No, porque vamos a hablar de Fórmula 1, entonces... Y... 1976 se accidenta. Veníamos bien. Se accidenta la S. O la C. A la C. Se accidenta. Quedaron con ganas de conocer un poquito más. Así que los invito a que veamos esta segunda parte de esta. ¡No!